Bien, el que está viendo en pantalla, no sé si lo ven bien, ustedes me dicen, se llama sidur. Un sidur es donde aparecen los códigos ocultos de las oraciones cabalísticas, ¿vale? Entonces, estas oraciones tienen que ver con el chajarit. El chajarit son oraciones que se dicen en la mañana. Voy a dar un ejemplo. Hay una oración en la mañana cabalística, en hebreo, que uno dice que se pronuncia así. Mo de ani faneja, meleja y becallam che binishmati, amén. ¿Vale? Esa es la oración. Entonces, mo ani, ani, ani significa yo, yo. En hebreo. Pero si nosotros cambiamos eso y cambiamos la palabra de aní a ain, ain significa todo, ain sof, todo, ain sof. ¿Ya? Entonces, en la mañana, cuando se pronuncia esta oración, nos conectamos con el todo, del yo pasamos al todo. Pero, ¿cómo lo hacemos? Diciendo la oración. ...y visualizando el nombre Aní... ...Aleph Nun Yud... ...que estoy marcando acá... ...Aleph Nun yud, ...que es un código... ...un código... ...que tiene una energía que activa... ...la relación con Dios... ...es decir, la relación con el todo... ...con la divinidad... ...nos conectamos en la mañana inmediatamente con la divinidad... ...con este código y oración... ...decimos la oración y visualizamos el código... Entonces, ¿qué pasa? Todas las oraciones que nosotros decimos en Kábala, todas estas oraciones tienen códigos ocultos. Por ejemplo, tenemos la oración de la Akeda, que tiene todos estos códigos. Fíjense usted la cantidad de códigos que son: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alf Nun Yud, He Yud Yud, Shim Alev He. Ain lamed mem yud lamed yud yud lamed he lamed kafet bau he bau mem mem bau mem nun gimel dalet rech alep hei het ain mem kaf lamed yud keli shadai chin dalet yud. Todos esos códigos cabalísticos, ya, tienen que ver con la oración a que da. Entonces uno pronuncia esa oración. Para eliminar las fuerzas astrales negativas y alcanzar esa misericordia, nos conecta con Gesed, pronuncia esa oración y visualiza todos estos códigos al mismo tiempo. Y muchas de las oraciones tienen estos códigos. Fíjense ustedes, miren todo lo que hay. Tenemos el Chema Israel, tenemos la Ketoret. Ya. Hay muchos. Eh, tenemos el nave Miren todas estas oraciones. De la nave De códigos. Me van a creer que yo. Ya casi me sé los 72 nombres de Dios de memoria. ¿Me van a creer? ¿Me van a creer? Porque claro, como yo oro todos los días por la mañana, todos los días hago oración, todos los días hago oración, mínimo media hora, mínimo. Dependiendo de lo que tenga que hacer, pero mínimo. Y siempre es con código. Y ya llevo años, años así. Entonces me van a creer de que... He visualizado tantas veces los códigos, memorizando con oración, de que ya prácticamente me sé los 72 nombres de Dios de memoria. Es impresionante, es increíble. Eso es lo que hace la práctica, ¿no? Es un tema complicado porque ustedes saben que incluso dentro de los cabalistas, los 72 nombres de Dios se consideran una fuerte energía. Miren todos estos códigos que están acá. Entonces, todos estos códigos cambian el campo astral trayendo bendición de Dios a ustedes. Misericordia, de la Sefirá de Gesed, de Jojma. Miren todos estos códigos que están acá. Miren todos estos códigos. Esto es hackear la Matrix. Literalmente estamos hackeando la Matrix. Aquí está el Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai had que extendemos la palabra de Had y baja por la Sefirot. Con la, con la letra Het baja la energía de forma zigzagueante por toda la Sefirot. Hasta que visualizamos la letra Dalet como una puerta hacia nuestro mundo físico de toda esa energía. Y visualizamos todo este código. Fíjese, todo esto. Es impresionante, ¿no? Todo lo que hay que saber y visualizar. Pero esa es cábala real. Y todo esto también se puede invocar con estrellas de David, con rituales de estilo tradición occidental, de la Golden Dawn, etc. ¿Vale? Y todos estos códigos yo los tengo que ver todos los días, los veo y los medito, todos. Por las oraciones que uno hace. Entonces con el tiempo tú te los vas aprendiendo, se los van aprendiendo de memoria. En los cursos también los enseño a hacer, en los cursos enseño a orar a orar y que puedan trabajar los códigos también, evidentemente. Y esto es lo que trae la bendición, esto es lo que trae una energía espiritual pero brutal a la vida, de abundancia, de éxito, de prosperidad, etcétera. Como les decía, los tránsitos planetarios tiran una radiación negativa que afecta a la persona, entonces nosotros repelemos esa radiación negativa astral, la repelemos con los códigos cabalísticos que nosotros utilizamos. Y transformamos esas energías negativas, con, la transmutamos con esta energía espiritual de estos códigos cabalísticos, a energía de bendición, energía de misericordia. ¿Vale? Y también lo podemos trabajar de forma de meditación y de manera ritual, trazando estrellas de David, heptagramas a los cuatro puntos cardinales, con un altar, haciendo un vortex energético, atrayendo la energía al vortex, todo lo que ustedes quieran de lo que sea ceremonial. También se puede trabajar así. ¿Ya? esto es teurgia, cábala teúrgica, ¿vale? Es bien interesante, ¿no? Eso era lo primero que les quería mostrar, lo que era un sidur. ¿Qué es un sidur? Un sidur es eso. Un sidur es un libro que trae códigos de oraciones. Hay diferentes sidur de fiestas. Por ejemplo, específicas como Pesach, la fiesta de Pesach de la salida de Egipto que hace poco tuvimos, terminó hace como una semana. Hay del Rosh Hashanah, de Hanukkah, hay Sidur de Shabbat. Tienen que buscar así, Sidur. Y eso tienen los códigos como tal. Fíjese usted aquí todos los ángeles, todas las fuerzas astrales que están impresas acá. Miren, este es el ANABECOA. Lo, lo voy a agrandar. Este es el ANABECOA. Aquí no sale completo, pero yo lo voy a decir. Esto es el Ana Bekoah, porque aquí... Ana, Alef, Ana Bekoah, Pet Gedulá, Yeminesha, Tatir, Serurá. Ana Bekoah, Gedulah, Yeminesha, Tatir, Serurá. Cabel Riná, sac Benu, Tajaren, Unorá. Nagibordo, Chey, Yegudeja, Kebabat, Chomrem. Y así sigue... Yo la estoy pronunciando completa de memoria porque me sé la Ana Pero aquí solamente está la inicial de la palabra. Ana, Aleph, es la, es la inicial de Ana. becoa Bet, es la inicial de becoa ¿Me entienden? Gedulah es la inicial. Eh, la inicial es Gimel. Aquí está Gimel. La inicial de Gedulá... Gimel. Ana que Gedulah. Aquí está la inicial de cada palabra. Y debajo hay una fuerza astral. Y todas estas fuerzas astrales están acá. Fíjense. Yo no las voy a pronunciar, pero aquí están. Son fuerzas angélicas. Que están, dice, no pronunciar, solo pensar. Que están, ya, impresas acá en el anabecoag. Cuando uno dice la oración del anabecoag, no sé si la conocen ustedes, búsquenla, anabecoag. Hay códigos ocultos, pero también hay estas fuerzas astrales, son las que están en los códigos ocultos. Yo no las voy a pronunciar, se pronuncia, solo pensar. Y aquí está la fonética. Son nombres de ángeles. Vean, vean cómo se, se leen. Pero no lo pronuncian. Ahí está. Aquí está. Estoy marcando acá.